por razones de entretener su tiempo. Tenía que dedicar su vida a algo desde dentro, a hacer una nueva realidad visual. Eso es lo que, de alguna manera, puntualmente, podemos ver en la entrada. ¿Hacia dónde ha ido todo esto? Que es lo que vamos a encontrar. Hacia el final vemos cómo se despliega desde la propia consecuencia de la obra hacia afuera. Esa pintura, esa mirada, como llama, expandida, esa proyección sobre el muro, sobre las rejas, sobre lo metálico. Estamos hablando de una insatisfacción esencial de su obra como artista, en que se está desplegando cada vez más allá de la propia pintura. Es uno de los valores que podemos encontrar en la propuesta que ahora mismo el Instituto está ofreciendo.